soy Drelly Notch y sean bienvenidos a este canal. Hoy día vamos a hacer papelería casera, espero que les guste muchísimo. Si es así, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificación. Esta idea vamos a hacer un blog de papeles decorativos y para los materiales vamos a utilizar plumones, resaltadores, todo el material que tú tengas y también algunas hojas bond. Esta hoja bond, como has visto en el video, lo vamos a doblar en tríptico y también vamos a doblar en tres partes hasta que nos queden cuadrados o rectángulos para el bloc de papel decorativo. Ya terminamos de cortar y es así como nos quedan los papeles. Ahora solo nos falta decorar. Estos son algunos diseños que te presento como mantelito para picnic, así yo lo llamo. Y también los puedes hacer de muchos colores dependiendo cuánto material decorativo quieres tener. Por eso yo hice de todos los colores porque me encanta y lo utilizo mucho para mi bullet journal. También hice otro con rayas, pero solo con un estilógrafo. Y en serio, me encanta mucho este diseño porque lo utilizo mucho en mis apuntes y les da un toque como que minimalista para mí. También hay otro diseño de manchas. Los puedes hacer con diferentes colores. Yo ya los he utilizado en mi bullet journal y quedan hermosos. Les puedes poner contorno, rayas y puntitos para que le dé como textura y así hacerlo con otros colores. A continuación te voy a dar otras ideas y espero que te guste muchísimo porque estas ideas son fáciles de hacer y también las puedes hacer con pocos materiales como plumones, resaltadores, una pluma blanca. Solo déjate llevar por tu creatividad. Todas estas ideas de papel decorativo que te voy a mostrar están en mi Instagram, me encuentras como Drelly Notch. El enlace directo lo voy a dejar en la cajita de descripción. En este diseño vamos a hacer cuadrados intercalados de diferentes colores y después lo vamos a contornear con una pluma negra, cualquier pluma, estilógrafo que tengas y lo vamos a hacer. Después vamos a hacer lo mismo pero con otros colores, ya sabes que lo puedes hacer con el color que tú quieras. Este diseño utilicé un sello y lo pinté con algunos resaltadores de diferentes colores. Me encantó, en serio, fue mi diseño favorito, creo. Y sabes que puedes usar todos los materiales que tengas en tu casa, como crayoles, plastilina, todos los materiales que tú tengas lo puedes utilizar para hacer tus papeles decorativos. Todos los diseños que te mostré tienen estilos diferentes para que tú puedas escogerlo. Tiene estilo saturado, minimalista, estilo soft, estilo aesthetic. Dime en los comentarios qué diseño te gustó más y cuál es tu estilo, lo estaré leyendo. Después de realizar todos los diseños, los sujetas con dos clips y le pegas la goma para que se seque rápido. Yo lo puse en el sol. En serio, me encantó esta idea porque parece un librito y lo puedes llevar a todas partes. Además que los diseños te pueden ayudar a decorar tu bullet journal. Vamos a utilizar estas etiquetas autoadhesivas de Pegafan.
Las puedes conseguir en cualquier centro comercial, hasta la librería que está cerca de tu casa. Cuestan muy baratos, a mí me costó 3 soles peruanos. Viene una cantidad de etiquetas para tu uso. Y en estas etiquetas vamos a hacer letras de diferentes colores. El color que tú prefieras pueden ser letras en mayúscula o minúscula. Lo bueno de estas etiquetas es que lo recortas y son stickers, así que me emociona mucho esta idea y espero que te sirva a ti también. Vamos a recortar todas las letras que hemos hecho. Con ayuda de una pinza vamos a sacar la parte autoadhesiva para pegarla. En serio, me encantó mucho esta idea. Si la utilizas, etiquétame para ver todas tus creaciones. Aquí te doy un ejemplo cómo puedas utilizarla en tu bullet journal. Vamos a hacer unos dibujos muy sencillos. Estos los puedes encontrar en Pinterest, pero en la descripción te voy a dejar un archivo para que vayas a verlo. Ahí están todos los diseños que utilicé, o la mayoría. Espero que te gusten muchísimo. Estos dibujos son así como tipo coreano, se podría decir. Bueno, así yo lo encontré en Pinterest. Hay más ideas, pero solo escogí estas porque como que me parecieron más bonitas. Después de dibujarla, la vamos a delinear con una pluma que tú tengas y la vamos a poner algunas decoraciones como chapitas y así. Así es como quedaron, en serio me gustó muchísimo. Después de ello lo vamos a recortar. Vamos a escoger algunas imágenes para hacerlas transparente. Vamos a utilizar pincel y un poco de aceite y lo vamos a pasar encima del dibujo. Después vamos a utilizar papel toalla para poder secar estos dibujos y, como puedes ver, algunos son transparentes y otros no. También los puedes utilizar en tu bullet journal y apuntar. ¿Te gustó este video? Regálame un like, dime en los comentarios si quieres segunda parte o qué videos te gustaría ver en el canal. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Y nos vemos en un próximo video. Bye.